es un beso de la sierra con el mar, cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar. Pues fíjense que hoy estamos aquí en, pues nuevamente en nuestra visita de Chichihualco. Probamos ya unos mezcales muy fuertes que casi se nos lleva el alma. Pero ahora vamos a probar y a darles a conocer los mezcales de sabor. Muy buenas tardes, que nos pueden platicar su nombre. María Elena Castañón, de originaria de aquí de Chichihualco. Hacemos los mezcales bien ricos, de sabores de maracuyá, de jamaica, de guayaba, de horchata, de café, de piña colada, de coco, de agua, de horchata. Se me hace muy curioso ese de horchata, pero que os voy a comentar cuál es el nombre de su negocio, cómo le encuentra, como mezcales o algo, un nombre. Mezcales Castañón. Mezcales Castañón. Castañón. ¿Y usted cuál es su favorito? Que diga, este es el mero bueno. Pues el más favorito es el maracuyá, es el que, el café también, son los más. Pero para mí todos también ricos. También ricos. ¿Sabe rico también probando los fríos, no? Sí, por eso los tengo fríos ahí. Pues tiene frío en la hielera. Sí, por eso no los tengo acá, porque pues así no son, no son no saben para buenos. Tomarlos. Oh, bueno. Ahorita, ¿este de qué es? Que a ver. Este es de maracuyá. Ah, de maracuyá. Fíjese que ya he probado unos de maracuyá que sí saben bien buenos, pero a ver, vamos a probar el que es aquí estilo Chichihualco. Vean, aquí probando un poquito del estado de Guerrero, a ver. Fíjense, ah, caray. Ah, está muy bueno, guarda muy bien concentrado de la fruta, sí. ¿Verdad? ¿Qué puede dar? ¿Qué es lo que la gente más le gusta en los mezcales? ¿El sabor, la fruta, o que esté fuerte o poquito? Pues hay de muchas variedades. Porque hay personas que les gusta bajito, hay personas que les gusta alto y... De todo un poco. No. Sí. Pues haga la invitación a la gente de Guerrero, es tradición, de que vengan a visitar Chichihualco y a probar su mezcal de aquí. Sí. Los invitamos a todos de Guerrero para que vengan a probar los mezcales, que están muy ricos. Ahí está. Muy ricos, ¿eh? Ya me entromé en otro trago. ¿Quién sabe cómo voy a salir de aquí de Chichihualco, eh? No, pues el de Jamaica con maracuyá también. Está muy bueno. Ahorita le voy a dar de probar. La verdad está muy rico el de maracuyá, sí. Me gustó muchísimo, pero la verdad pues ahí lo tiene. De guayaba también, hay de guayaba. De guayaba. Oiga, pues sí. Muchísimas gracias por incluso dar esta entrevista para que vengan a conocer esto, que son los mezcales de aquí de Chichihualco. Muchísimas gracias y pues bueno, sí. Que todo gracias. Vaya bien y que a darle con los mezcalitos. Gracias por venir aquí a Chichihualco. Muchísimas gracias. Aquí son muy bien recibidos. Cuando gusten, aquí tienen su casa. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene. Es un beso de la sierra con el mar. Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar.